El país con mayor reservas petroleras probadas, Venezuela, podría alcanzar una inflación de un millón por ciento en lo que resta del 2018, acompañada de una limitación en sus recursos básicos, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto incluye escasez de alimentos, medicinas y afectaciones en los servicios básicos. Desafortunadamente para los venezolanos, sería la hiperinflación más grande en la historia económica moderna. Maduro lanzó los nuevos bolívares en abril pasado. Foto, panorama, por. El problema es la hiperinflación, subida constante en los precios, descontrolada de la mano con la pérdida del valor de la moneda venezolana y por ende una menor capacidad de pago en bienes y servicios por parte de la población. Inflación récord en abril. El FMI dijo que la República Bolivariana alcanzará para diciembre más del 13.000% de inflación. Sin embargo, los dirigentes del máximo órgano económico del mundo proyectaron este lunes que habrá una inflación anual de hasta un millón. La perinflación causará una severa crisis migratoria para los países vecinos, por lo que la crisis podría traspasar las fronteras del país gobernado por Nicolás Maduro. Las medidas del gobierno de Nicolás Maduro son insuficientes para cubrir las necesidades de la gente. Foto, T13, la peor crisis económica. También sí, esto es para alarmarse, por si no lo hizo ya la cifra de un millón por ciento, porque según el experto en hiperinflación, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, FEI, Alejandro Werner, el caso venezolano es un fenómeno que pocas veces se ha visto en la historia. Esta situación se asemeja a la crisis alemana de 1923, a la Gran Depresión de 1929 o a la hiperinflación de Zimbabue en 2008, dijo Werner a Forbes. Podría interesarte, opinión, Venezuela del Norte, claro que no, Fernando Castillo, articulista internacional.